¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Queridos hermanos, reciban todos un saludo en el Señor. Seguimos compartiendo un día más la lectura del Santo Evangelio. Los invito a que puedan disponer sus corazones para que el Señor nos hable a través de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos selles con el poder de tu nombre y de tu sangre. Depositamos nuestras vidas en tu Sagrado Corazón, en el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Les entregamos todo nuestro haber, nuestro poseer, nuestros bienes materiales y espirituales, nuestras familias, las personas a quien amamos. Santo y Divino Espíritu de Dios, te pido que vengas por medio del corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadad, Aminadad engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesse, Jesse engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Safat. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un capítulo con muchos versículos, ¿cierto? Donde podemos ver la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero comenzar contando un pequeño testimonio que me sucedió con alguna de estas citas bíblicas para poder defender mi fe con unos hermanos protestantes. Recuerdo que un día me tocó pues defender a mi Señor y a Nuestra Señora, porque nuestros hermanos protestantes siempre andan por ahí confundiendo a muchas personas. Y bueno, un día en la calle me crucé con uno de ellos y me tocó defender, ¿no?, dar razón de mi fe. Y justo pues entre que conversábamos, dijo que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos, ¿no?, de carne. Entonces yo le decía, pues
La palabra de Dios no nos habla de los hijos de María, o nos dice de los hermanos de Jesús. Pero bueno, ya si usted dice que Jesús tuvo más hermanos, entonces la palabra de Dios nos tiene que mostrar que tuvo más hermanos. Y bueno, le dije, entonces veamos en el Evangelio de Mateo, ¿no? A ver si es que en la genealogía de nuestro Señor nos menciona que nuestro Señor o que María tuvo más hijos, ¿no? Y es que en el versículo 2 nosotros podemos ver que va a mencionar el nombre, pues, de una persona y también va a decir el nombre de su hijo, y para ya no mencionar a los demás hijos o poner sus nombres, va a decir y sus hermanos. Entonces veamos el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y a sus hermanos. Luego en el versículo 11 también vuelve a repetir y dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Ya no los menciona nombre por nombre. Entonces le dije, ¿no?, al hermano: vamos viendo que va mencionando a sus hermanos, pero ya no menciona los nombres. Entonces debe suceder lo mismo con Jesús si es que tuvo más hermanos. Entonces fuimos al versículo 16 y dice: Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y no dice, pues, y sus hermanos, como lo hizo con los otros versículos, ¿no?, donde menciona a sus hermanos. No. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y entonces, como que esa cita bíblica, pues, hizo que renegara mucho más, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto? Esto no es cierto, esto es falso, te están engañando. Hermano, le digo de su misma palabra, ¿no? Bueno, bendito sea Dios. Ya no quiso seguir conversando. Me dijo: no, ¿sabes qué? Estás engañado y esto que el otro. Bueno, ahí queda razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, de lo que creemos. Primera de Pedro 3:15. Hemos leído y escuchado, pues, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo nos da muchos nombres. No, hemos escuchado muchos nombres. Y quizás si es que no estamos muy familiarizados con esos nombres, pues lo pasaremos de desapercibidos. Y podemos preguntarnos por qué el evangelista subraya estos nombres. Y pareciera que, pues, detrás de cada hombre, ¿no?, que nos menciona, hay una historia. Hay una historia así como la tuya, como la mía, ¿no? Y sí, detrás de cada uno de estos nombres mencionados, de estos hombres, hay una historia. Una historia de estos personajes que han sido buenos y que también han tenido momentos malos, ¿no? Y ahí es como vamos viendo, pues, en la historia de la salvación, que Él, a pesar de los momentos buenos y malos que ha sucedido, pues, en el plan de la salvación, Dios, a pesar de todo eso, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hoy en día parece que la humanidad, pues, está, ¿no?, perdida. Pero es Dios quien lo puede volver a regresar al camino verdadero, lo puede corregir, ¿no? El Señor, pues, da la plenitud por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no?
nos envía al Salvador, al Mesías. Y quizás aquí podemos recordar, ¿no? Así como todos estos familiares de nuestro Señor tuvieron momentos buenos, momentos malos, como el rey David, que falló en algún momento a Dios, y así como otros personajes que quizás están aquí. El Papa Benedicto habla también acerca de este pues, evangelio, y recuerda algunas personas que están en este evangelio, si no me equivoco, las mujeres, y va a mencionar de ellas que, pues, algunas paganas, y recordando el gran misterio de la iglesia, ¿no? Que Dios no ha querido que la salvación solamente sea para los judíos, sino que sea universal, ¿no? Que sea para todos. El gran misterio, pues, de la iglesia, ¿no? Y que ahí pues estaban estas mujeres, ¿no? De otros países que pues estuvieron con estos hombres de Dios. Y eso es lo que nos recuerda el Papa pues Benedicto XVI, ¿no? Cuando estuvo en su pontificado. San Agustín también va a hablar acerca de ello, algo de lo que les comentaba al inicio, un poco de mi testimonio, cómo él defendía, ¿no? A nuestro Señor, cómo defendía a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, de aquellas pues sectas, ¿no? Que hablaban que Jesús no era Dios, ¿no? Que hablaban mal de la Virgen y la defendía. Como lo habíamos mencionado, estos hombres pues tuvieron momentos buenos, momentos malos. Quizás hoy en día nosotros tenemos muchas cruces, o vivimos recordando mucho lo que hemos hecho en el pasado, y eso pues nos impide avanzar en el camino espiritual, nos impide estar mucho más cerca de Dios, y tenemos que pues recordar que a pesar de todas las cruces, Dios es el único que puede hacer de una cruz un signo de amor. Puede hacer de una cruz un signo de victoria, ¿no? Estos hombres cometieron quizás muchos errores, muchas fallas, pero al final Dios envió al Salvador, al Mesías, y vino pues en una hermosa familia donde reinaban las virtudes. Este es un tiempo para contemplar mucho la belleza del verdadero amor en la Sagrada Familia. Nos menciona de José, nos menciona nuestra mamá, y este mismo evangelio también nos va a decir que el profeta ya lo había anunciado, ¿no? Isaías había dicho que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos la figura de San José también, recordando que estamos viviendo pues un año a San José, y San José recibió la gran misión de Dios de cuidar lo más preciado para Dios, ¿no? San José recibió esta gran misión de custodiar el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Los invito a que en este tiempo, en esta Navidad, contemplemos, que pidamos el amor de esta hermosa familia, de la Sagrada Familia, de Jesús, de María y de San José. Y que los errores pasados que hemos podido cometer, que no nos estén pues evitando darnos más, de acercarnos más al Señor. No, sino contemplemos el amor verdadero en Jesús, María y José. Bueno, terminamos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este santo evangelio, por lo poco que quizás hemos podido compartir.
y lo que hemos podido escuchar que quede en nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, se vuelva un pesebre para poder recibirte todos los días de nuestra vida. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, limpie nuestros corazones, que lo decore con su amor, con su pureza, con su santidad. San José, derrama tu aroma fragante de pureza, de castidad, de fidelidad a Dios, para que en él pueda nacer nuestro amado Jesús. Gracias, Señor Jesús, bendícenos. Bendice a las personas que amamos. Cuídanos, protégenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que tengan un santo y bendecido día.